Las dunas de Baní, un impresionante paisaje natural ubicado en la provincia de Peravia, República Dominicana, es uno de los ecosistemas más singulares del país. Este paraíso de arena y biodiversidad está ahora en peligro. Este tesoro natural está bajo amenaza. La depredación causada por la actividad humana irresponsable está poniendo en riesgo la supervivencia de este ecosistema. Y es que continúa la destrucción de la vegetación en las dunas de Baní, una área protegida y monumento natural de gran importancia ecológica en la provincia de Peravia. Según nos denuncian comunitarios, especies endémicas como el mostazo, guatapaná, aceituno, el melón de greña, entre otros, han sido severamente afectadas por la tala y quema de árboles. Estas especies son vitales para la fauna local, especialmente para las iguanas que dependen de ellas para su alimentación. Entre 300 y 400 tareas de terreno, incluyendo zonas de amortiguamiento y áreas protegidas, han sido explotadas ilegalmente para actividades agrícolas. A pesar de las denuncias presentadas, no se ha observado una acción efectiva por parte del Ministerio de Medio Ambiente para frenar estas actividades. Residentes criticaron el aparente apoyo político que reciben los responsables de estas actividades destructivas. La comunidad de Baní sigue pidiendo acciones concretas y efectivas para detener la destrucción de las dunas y proteger la biodiversidad de esta área protegida. Para el Quinto Elemento TV, Natacha Pérez.